muchachos. Entonces, ahora vamos con el filete, ¿sí? O el remallado que le vamos a hacer a una parte, ¿sí? A un lado de la cartera de la beisbolera. Entonces, será por la parte interna. Le vamos cosiendo solo por el borde. Vamos esto de acá. Y vamos cosiendo, fileteando. Esto es lo que necesitamos. Filete por el borde. ¿Sí? Entonces ahora vamos con el otro lado. Recuerden, por la parte interna. ¿Sí? Por esta parte de acá. Entonces, vamos. De hecho, ya saben, si no saben cómo ampliar el ancho del remallado de estas máquinas, por acá les dejo un video súper chévere donde les enseño cómo se hace este procedimiento. Y recuerden, escríbanme en los comentarios si les gusta este tipo de contenido, suscríbanse para que sigan viéndolo y que sigan llegando notificaciones, activen la campana. Ahora vamos con la parte de atrás, ¿sí? Como si fuese una especie de cocotera, ¿no? Entonces, apliquemos por la parte externa, la parte que queda por debajo. Esto se le pegó fusionable para darle fuerza. Sí, esto es lo que necesitamos. Entonces vamos a la siguiente operación. Bueno, muchachos, ahora vamos a unir la cartera, ¿sí? Estas carteras con el delantero. Vamos a utilizar un prensatela de estos, un SP-18 de 3.16. Si no saben dónde conseguir estos, en el link en la descripción les dejo para que puedan acceder a una tienda de AliExpress y lo puedan adquirir, o si no, vayan a un sitio donde vendan prensatelas. Entonces, son muy chéveres, entonces vamos a colocarlo. Hablando de eso, si no saben cómo colocar un prensatela de la manera correcta, por acá les dejo un video, véanlo y luego regresa. Perfecto, aquí tenemos nuestro delantero, ¿sí? Este que ven acá, y tenemos nuestra cartera. ¿Cómo se cose esto? Se hace de esta forma: tenemos el delantero al derecho, ¿sí? Y nuestra cartera viendo el derecho de la prenda del delantero, y vamos a coser por todo el borde con nuestro prensatela, ¿sí? Que nos va a guiar. Entonces vamos poco a poco, haciendo por todo el borde y cuadrando los extremos para que coincidan, ¿sí? Entonces vamos. Vamos cosiendo sin estirar el de abajo ni el de arriba, dejando que la máquina haga su trabajo. Cosiendo poco a poco, llevándolo en el borde del prensatela. Es normal que esta pieza se encoja por el fusionable, entonces debemos ir solo un poco llevándola a que coincida con nuestro borde del ruedo. Entonces vamos poco a poco. Poco a poco. Muchachos, si les gusta este contenido y quieren seguir viéndolo, suscríbanse, que aquí es gratis, ¿sí? Le dan like, comenten lo que ustedes quieran. Escríbanme si quieren que otro video haga. Entonces, genial esto. Entonces, vean, ya quedó, ¿sí? Derecho con derecho. Esto se vuelve SP punta, pero eso es otra operación. La idea es que nos quede de esta forma. El mismo color. Ok, muchachos, ahora vamos con el otro lado, ¿sí? Este lo empezamos por la parte de abajo. Un lado por la parte del hombro y otro lado por la parte del ruedo. Entonces vamos cosiendo. Este tipo de prenda es un poquito complicada, fastidiosa, no sé cómo se lo podría decir, porque se enrolla mucho, por lo menos este tipo de telas que utilizan para este tipo de prendas. Entonces toca con mucho cuidado. La idea es que ustedes aprendan para que ese trabajo se lo den a ustedes y les quede genial. Entonces,
Esa es la idea de este canal, que ustedes aprendan de la manera correcta, no se dejen engañar, sepan cuánto pueden cobrar, ¿sí? Aprendan. No le podría decir un precio exacto porque nos ven de diferentes países, ¿sí? Realmente los precios no están establecidos, no hay un control de eso, entonces cada taller le pone su precio respecto a sus habilidades y la calidad con que entregan el trabajo. Entonces esta es la idea, que la calidad sea óptima. Esta es la idea. Este funcional le quedó así porque necesitaba utilizar uno que tengo por allí viejo, entonces, pero eso no es problema. La idea es que el funcional lo peguen, hablando de esto, ¿sí? Que ceda a lo ancho siempre. El fusionable, mucha gente dirá, no, ¿qué estás diciendo? El fusionable tiene elongación, más que todo esto que son como de papel, que le dicen F1 o el alemán. No se dejen engañar que le digan, no, eso no tiene elongación, estás loco, no. Esto tiene elongación, vean. Si lo fuese pegado al revés, aquí no se ve nada y esto arrugaría y bueno, un desastre. Entonces, ¿ahora qué nos falta? La cocotera que va en la espalda. Igual. Ponemos al derecho, ¿sí? Y ponemos al derecho también, que vea derecho con derecho nuestras piezas. Entonces, vamos cosiendo por todo el borde de nuestras prendas, ayudándonos con nuestro prensa tela. Perfecto. ¿Sí? Ojo, si no saben cómo se configura este tipo de máquinas, ¿sí? De panel electrónico o las jack, ¿sí? Les dejo por acá las fotos. Hay videos de esto en el canal, se los dejo por acá. Véanlo en la descripción del canal, también están los links. Vayan, suscríbanse, dale me gusta, compártanlo con todos sus amigos, con sus colegas postureros para que aprendan también. Entonces, vamos a la siguiente operación, que es el pesponce. Perfecto, muchachos. Ahora vamos con el pespunte de las carteras y la vista. También se le puede llamar vista porque ya esto no sería una cartera. Esto está allá por acá abajo. No sé si conocen los sacos de sastre, ¿sí? Los de caballero, los de dama, los blazers. Ellos tienen este tipo de prendas, ¿sí? De piezas que van internamente para darle fuerza y de paso se le llama vista. Vista. Entonces, nuestro pespunte iría por todo este borde, ¿sí? A un 16. Vamos a utilizar nuestro prensatela compensado de un 16 derecho, ¿sí? Súper importante. Hay un prensatela de estos que es doble compensado, derecho e izquierdo. No son muy comunes, pero les voy a dejar el link en la descripción de compra en AliExpress y algún día lo voy a traer al canal para que vean el funcionamiento. Es genial porque pueden utilizar el mismo pie para pespuntar ambos lados, derecho e izquierdo. Entonces, vamos a hacer el pespunte. Coloquémoslo, ya saben, hay un video en la descripción, ¿sí? Para aprender a cambiar los prensatelas de la forma correcta. Ok, necesitamos exprimir nuestra costura, ¿sí? Con nuestros pulgares para que se asiente. El problemita acá que estoy viendo es que nuestro delantero no tiene fusionable, ¿sí? Entonces hay que hacerlo con mucho cuidado porque el fusionable quedó por la parte de abajo. Les toca con cuidado ir llevándolo y exprimiendo en otra costura para que quede uniforme nuestro pespunte. La idea tampoco es correr, ir poco a poco, con calma. Y como estas telas son de piqué, de polos, son muy muy débiles, ¿sí? Si fuesen camisas, ¿sí? De tela popelina o tela un poco rígida, tejido plano que le dicen, pues es genial y más sencillo. Poco a poco. Sin correr. Después que tengan la habilidad, pueden hasta volar. Entonces, con cuidado. Acá en la curva, que es lo más importante, exprimimos bien. Y vamos ayudándolo. Es importante que ayudemos. Porque las curvas son difíciles para la prensatela porque son rectos. ¿Sí? Para esto, ok, vean esta maravilla, este pespunte por todo el borde, bien bonito, entonces vamos al otro, como ese lo empezamos por la parte de abajo, este lo empezamos por la parte de arriba del hombro, ¿sí? ¿Sí ven? Entonces, vamos exprimiendo nuestra costura, tal cual como el otro,
Esta parte la vamos a hacer en cámara rápida. Listo. Perfecto, nuestro punto un 16, bonito, una belleza, como decía una prima mía. Entonces, vamos con nuestra espalda. Con nuestra espalda hay un tema diferente, ¿sí? Porque no vamos a hacer pespunte doble. Acuérdense que esto es como una blusa de dama. Esta pieza embona los hombros. Si lo hacemos así, entonces tocaría cerrar las dos piezas y se va a ver muy feo. Y es que se vea bien bonito esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pespuntar nuestra parte del fusionable a un 16 con nuestro mismo prensatel. Vean. Vamos pespuntando, haciendo que haga, ¿sí? Vamos pespuntando, haciendo que haga una, no hagamos esto, ¿sí? Hay que dejar que haga un poquito de bolsa aquí arriba, ¿sí? Para que nuestro pespunte se vea bonito, no se vea acá reído, como le dicen acá en Colombia, que se vea, o sea, que se vean las costuras principales. Poco a poco. ¿Sí? Es súper importante los pespuntes porque es lo que se ve. ¿Sí? Estamos de acuerdo con eso, ¿no? Sí, esto es lo que necesitábamos. Que quedara nuestro pespunte por acá. Perfecto. Entonces, vamos a la siguiente operación. Perfecto, muchachos. Ahora vamos con el pespunte, ¿sí? Que va justamente en esta vista, ¿sí? Para que no se levante. Normalmente harían el pespunte por el derecho, pero no tendrían el control, ¿sí? Para que una persona con más, como les digo, una persona con más habilidad lo puede hacer sintiendo la tela así, con nuestros dedos. Pero la idea es que no quede al azar, la idea es que cualquier persona que esté viendo este video, que no sean expertos, puedan hacerlo. Y la idea es con prensatela, siempre amigos, los prensatelas son muy importantes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coser al revés. Uno de los trucos para coser al revés y que se vea bonito abajo, porque siempre es el problema que las costuras de abajo se ven feas, es que debemos apretar, ¿sí? Para que abajo se vea bien. Esto se regula como con nuestro porta bobina o caja bobina, ¿sí? O porta carretel, como le digan. Pero eso será en otro video, ¿sí? Espérenlo para enseñarles cómo se configura el tensor de nuestro hilo con el tensor de nuestro hilo del porta bobina. Entonces, ya apretamos acá, vamos a coser. Perfecto, este lado lo vamos a empezar por la parte del hombro. Y vamos cosiendo. Si pueden ver, muchachos, aquí está arrugando, ¿sí? Porque este prensatela, como se lo dije en otros videos, es para bordes, no para compensados. Entonces, vean que yo también me puedo equivocar y me puedo confundir, pero esto siempre es probando, amigos. Vamos a utilizar un compensado de 3.16, la misma medida, pero compensado derecho. Entonces vamos a colocarlo. Ok, entonces vamos otra vez con nuestro pie compensado. Vean que ya no arruga. Vamos planchando con nuestros dedos, ¿sí? Tienen que procurar que quien les corte estas piezas les queden igual. Esto es una muestra que yo estoy haciendo, no la corté yo, entonces me estoy dando cuenta que está muy muy torcido. Ok, vean cómo quedó. Nuestro pespunte, ¿sí? Por todo el borde. O sea, vamos con el otro. Ok, entonces vamos igual por todo el borde con nuestro prensatela y abriendo y aplacando nuestras costuras con las manos.
otras piezas para que queden chéveres. Aquí es súper importante que lo ayuden. Bueno, muchachos, ahora vamos con la unión de los hombros. Esta operación la vamos a hacer con nuestro prensatela plano, ¿sí? Está puesto aquí en la máquina, muy básico. Pero esta operación lleva dos pasos, ¿sí? Que aquí pasan motos y pasan carros y pasa de todo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Nuestra espalda, ¿sí? Con nuestro falso o nuestra vista. Está nuestra espalda y aquí está nuestro hombro izquierdo. Entonces, ¿qué necesitamos hacer acá para que quede embonado, ¿sí? O como dijo una conocida mía, embutido. Se pasó. Entonces, bueno, acá tenemos nuestros dos pespuntes, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos que estos dos pespuntes coinciden acá, ¿sí? Y hagamos como una especie de sándwich para que quede embonado. La idea es que todos los bordes coincidan, ¿sí? Perfecto, ya van a ver un error que hay aquí. Aquí esto es una muestra, ¿no? Entonces podemos empezar desde acá y el resto lo hacemos en filete. Cerramos. Perfecto. Entonces ya cosimos acá. Vamos a ver qué tal quedó. Esto es lo que yo me refiero, que quede así. Este es el error que yo les digo, ¿sí ven? Mire, esto no debe pasar, esto debe coincidir. Entonces, cuando yo haga este pespunte, debe coincidir con este de acá. Y esto es un error, quien cortó, pero es como una muestra aquí donde uno va determinando las fallas para arreglar en el corte. Entonces, perfecto. Eso es lo que yo quería, que acá coincidiera. Y acá quedará así, empunado. Perfecto. Estos son como los tipos de blusas de damas, igual. Vamos con el otro lado, el lado derecho. Perfecto. Entonces hacemos lo mismo. Acá vemos que está sobrándole la tela. Podemos cortarla para que no nos estorbe. Lo mismo. Si quieren, para que no se les mueva, no tengan tanta agilidad, podemos acá fijarlo a un cuarto, ¿sí? Para que no se nos mueva. Y ahora hacemos hasta aquí y con el filete hacemos el resto. ¿Sí ven a lo que yo me refiero? Aquí sí coincidió un poco y allá no ven. Hay una falla acá de corte, pero es normal porque es una muestra. Ahora vamos con la fileteadora o la overlock. Perfecto, muchachos. Ahora vamos con el filete o la cerrada de hombros, ahora con la overlock, ¿sí? Venimos de la operación anterior donde ya habíamos hecho esta operación previa para que nos ayudara acá a sostener. Y ahora coser, ¿sí? Perfecto. Ahora vamos con el otro lado. Intentemos que nuestra aguja del extremo izquierdo coincida un poco con la aguja de la plana acá, ¿sí? Pueden comerlo un poco y listo. Perfecto, creo que queríamos. Entonces ahora volteamos nuestro embone, ¿sí? Con nuestra postura embutida, como dijo una conocida. Entonces, perfecto. Muchachos, ahora vamos con el ruedo de la manga, ¿sí? Entonces acá vamos a ver una cuestión, a ver si ustedes se dan cuenta qué es lo que pasa con este trazo o este corte. Aquí, para los más expertos, se darán cuenta que le falta
¿sí? El ruedo, ¿no? El sobrante que se le deja, ¿sí? O la costura, como le dice, en el ruedo, no lo tiene. Entonces, aquí hay una falla. Porque cuando vengamos y hagamos nuestro ruedo, va a faltar todo esto. Pero estas son las cosas que hay que decirle al portador para que las arregle. Yo más adelante estaría haciendo un video, ¿no? De cómo se traza un patrón básico de caballero que podemos utilizar, incluso utilizar para los de dama. Vamos a utilizar un prensatela compensado izquierdo, ¿sí? Con esta modificación acá para hacer este ruedo. Pero coloquémoslo. Ok, ya lo colocamos en la barra, ¿sí? Ahora vamos a colocar nuestra guía de imán a la medida de un medio de una pulgada que marca nuestra planchuela. Entonces, acá como no tenemos tanta costura, doblamos uno o menos de un centímetro y luego los 2 centímetros que necesitamos. Y vamos cosiendo poco a poco porque aquí no tenemos, por lo menos en este caso, no tenemos tanta costura para trabajar. Vamos poco a poco. Poco a poco. Esto se va a ver raro, pero necesitamos hacer la muestra para determinar las fallas de corte. Sí, se ve rarísimo porque no tenemos el control, pero con plancha se mejora mucho. Entonces ahora vamos con la otra marca. Saben, doblan uno y luego dos. Y pueden sujetar acá porque como esto es muy fino, esto tiene que quedar en el aire porque no tiene tanta, no es tan grueso, no hay tantas capas de tela. Vamos cosiendo poco a poco. Entonces ahora vamos a la siguiente operación. Entonces ahora vamos con la mitad de las mangas, muy importante. Yo utilizo mucho esta guía, muy importante, para que nos guíe el trabajo y nos deje de trabajar, valga la redundancia, de una manera correcta. Yo puedo montar esta manga de una así, pero me estoy dando cuenta que tiene mucha curva. Y esta manga es muy pequeña, entonces podemos nosotros manualmente ir presentándola, ¿sí? Poco a poco para ver si llega, para ver si tenemos que dejarle un poco de cuerpo o de sisa, pero al parecer, sí, todo llega. Entonces podemos empezar a montar esta manga. Uno de los trucos que yo siempre aconsejo si van a montar la primera manga de una producción es probar. Truco acá es estar pendiente de que no se nos vaya a meter la tela por debajo de la máquina, ¿sí? Perfecto. Vamos con la otra manga. La presentamos acá, la dejamos con el prensatela sostenida. Tomamos nuestra manga, abrimos lo que se enrolla de la tela y vamos cosiendo. Perfecto. Cosimos. Miren este remallado, súper bonito. Si quieren aprender a enhebrar y a configurar los tensores de estas máquinas, por acá les dejo un video. Entonces, o en la descripción, como ustedes quieran. Entonces, y por supuesto, amigos, ya que están por la descripción, pasen a la caja de comentarios y díganme lo que ustedes quieran. Y por supuesto, suscríbanse y activen la campanita para que puedan recibir las notificaciones de más contenido genial como este. Vamos a la siguiente operación. Bueno, muchachos, ahora vamos con el pespunte de la manga. En el hombro no le vamos a hacer pespunte porque sería absurdo, ya que tenemos, ¿sí? Esta costura embonada y se va a ver raro, ¿sí? Aquí se va a ver una cantidad de hilo muy fea. Entonces, solo pespunte en la manga, que incluso ni siquiera se le debería hacer porque esto es una camisa de gibolera. Los que conocen este tipo de prendas, esto no lleva pespunte. Pero bueno, a este cliente le gustan los pespuntes, entonces hay que hacerle caso. Entonces, vamos a utilizar un prensatela guía de 316 para hacer esta operación.
vamos guiando con nuestros índices la tela por el prensatela, ayudándolo, pero eso sí, dejando que los dientes hagan su trabajo. Vamos con la otra manga. Toques punta. Listo. Perfecto, amigos. Ahora queda solo cerrar los costados y luego cerramos a ellos. Amigos míos, ahora vamos con los costados. Vamos a utilizar nuestra máquina de remate. Entonces, ¿qué hacemos? Cosemos, alzamos y utilizamos nuestro rematador. Entonces, tomamos nuestra manga, coincidimos bordes y pesamos. Es muy importante que dejemos todo este sobrante por un lado y vayamos cosiendo. Poco a poco, abriendo nuestras costuras. Perfecto. Vamos con el otro lado, otra manga. Mismo procedimiento, coincidimos nuestros bordes de la manga y cosemos. Si vieron que le quité tanto es porque acuérdense que la falla que tenía la manga, el corte, para que no se vean el vacío ahí de costuras, ¿sí? Perfecto, perfecto, amigos. Entonces ahora vamos con el ruedo y ya habremos terminado nuestra prenda. Esto le faltaría ojal y botón, pero como es una muestra, entonces amigos, ahora vamos con la siguiente operación. Bueno, snippers, ahora vamos con el ruedo, ¿sí? Entonces, este ruedo podemos coserlo de uno y uno, ¿sí? Para que no quede tan corta. Acuérdense, tenemos acá. Y vamos cosiendo. Podemos poner nuestra guía de imán a esa medida y vamos cosiendo poco a poco. Puede ser un poquito menos ancho, pero como esto es una muestra, él dirá que como quiere el ruedo después, aunque uno los puede persuadir para que se nos haga más fácil el trabajo. Entonces, poco a poco. Si quieren aprender a usar un folder para hacer ruedos de camisa, por acá les dejo un video. Chévere, genial, video exitoso. Véanlo. Está buenísimo. Podemos, si queremos, coincidir acá nuestras carteras o nuestras vistas. Para ver exactamente cuánto le vamos a quitar. Perfecto. Entonces ya pusimos nuestro ruedo. Entonces hay que esperar que aprueben todo, pero quedó chévere. Perfecto, amigos. Entonces ahora, para culminar nuestra camisa beisbolera, vamos a hacer nuestro pespunte de la parte trasera, así del cuello. Entonces vamos a utilizar nuestro prensatela compensado de 3.16 derecho para hacer esta operación. Entonces nos iniciamos acá, justo en donde empieza nuestro doblez de la costura embonada. Abrimos bien para que abajo no queden bolsas. Y vamos llevando la costura por todo el borde.
y terminamos. Perfecto. Aquí por lo menos coincidió porque estas dos vistas tenían casi el mismo ancho, pero acá sí quedó un poco más movido porque sencillamente esta vista de la espalda era más larga. Yo podría haber coincidido acá, pero iba a quedar acá una bolsa y la idea es que ellos vean que hay una falla en el trazo. Entonces, toca no coser mal, sino mostrar los errores, porque si no se lo soluciona, ellos no arreglan el trazo. Muy importante, si vamos a hacer muestra y vemos fallas, dejémoslas y expliquémosles qué es lo que sucede si la seguimos cosiendo así. No arreglemos los errores, no malacostumbremos a los talleres, amigos. Es un consejo muy bueno que les voy a dar, pero lo puedan tomar, lo puedan poner a prueba. No arreglemos los errores del cortador ni el trazador, porque ya ellos cobraron, ¿sí? Y ellos casi siempre son más importantes que nosotros, los costureros, que los sastres, que los snippers. Entonces es muy importante, amigos, que pónganle valor a su trabajo y no arreglen los errores de los demás. Solamente denle que la retroalimentación, denle los puntos clave para solucionar los problemas. Una crítica constructiva a las personas que han hecho su trabajo no es la mejor manera. Si ustedes saben, siempre destaquen su trabajo. Entonces, perfecto, amigos. Terminamos nuestra prenda. Les voy a estar dando por acá un video de cómo quedó ya planchadita. Y éxito. Suscríbanse, amigos. Ya saben, para más contenido de esta genial canal. Y un me gusta no vendría nada mal. Y un abrazo y éxito de todos.